Hace unas semanas, Hoy Noticias informó acerca de la rotura de una tubería en la vía Panamericana Norte, a la altura del terminal terrestre. Y aunque el problema fue solucionado por Sedalip, ha dejado la pista en completo mal estado, causando molestia en conductores y peatones que circulan por la zona. Mira la pista que hacen. Pero este tramo justo se sufre eso, ¿no? Se sufre de eso porque está en litigio, no sé qué tienen, pero no hay cuándo lo den solución. ¿Y este trabajo que la misma gente tiene que arreglar? Menos mal que los chamos están acá los venezolanos para que puedan anivelar la pista y no sufrir mucho. Pero algunas personas han visto una oportunidad en el deterioro de la pista. Estos dos jóvenes de nacionalidad venezolana, no se les ocurrió mejor idea que ganarse unas monedas parchando los enormes forados presentes en el asfalto, recibiendo así el apoyo de conductores. Sí me colabora, amigo. ¿Cómo nace esta iniciativa tuya de arreglar la pista? Porque estaba dañada, pues. Estaba dañada. Claro. Es una forma de ganarte unas monedas, ¿no? Claro, ganarme la vida, pues, porque vivo en la calle, varón. Tenemos que hacer lo que vamos a hacer, varón, si el gobierno no lo hace. ¿Cuál es el llamado a los conductores que circulan y que vengan a hacer este trabajo? Que nos apoyen, que apoyen la voluntad, varón, porque ya que el gobierno no lo hace, lo hacemos nosotros, no por ello. Se espera que las autoridades cuanto antes arreglen esta vía, que luce llena de tierra y con grandes forados, lo que dificulta la fluidez del tráfico en esta zona tan transitada en la ciudad.